En la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, ya se alista la reunión del miércoles con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Personal de la Embajada de Canadá arribó este mediodía a la casa de transición en la colonia Roma para revisar la logística y pormenores del encuentro. Aunque López Obrador no se encontraba en la casa de transición, sin embargo, personal del equipo del virtual presidente electo los recibió y revisaron el lugar de las oficinas de Chihuahua 216 en la colonia Roma. El político tabasqueño ofrecerá hoy una conferencia de prensa a las 17 horas. Más noticias en MSN. Voy a apoyar a Sheinbaum en su programa de gobierno. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente video. A ver, mi gente, esto se trata de celular y cartera. Así asaltan camión en calzada de Tlalpan. De acuerdo con reportes, se suben como cualquier usuario, pagan su pasaje, uno se queda adelante y el cómplice resguarda la puerta trasera. El Universal defiende Sheinbaum a Morena por fideicomiso. Desde lo que conocimos en un principio, no hay ilegalidades ni nada que esté asociado con el fideicomiso, dijo. Agregó que parte del dinero sí se entregó a damnificados por sismos. El Universal. Voy a apoyar a Sheinbaum en su programa de gobierno. La ex candidata del Partido Verde a la CDMX informó que el apoyo no implica tener a cambio espacios de gobierno o en el poder legislativo. El Universal. Un cancelar 00044 configuración desactivado HDHQS de lo. Voy a apoyar a Sheinbaum en su programa de gobierno. Voy a apoyar a Sheinbaum en su programa de gobierno. El Universal. Ver más videos. Compartir, tuitear, compartir correo. Que mirar próximamente video. A ver, mi gente, esto se trata de celular y cartera. Así asaltan camión en calzada de Tlalpan. El Universal. 1:15 defiende Sheinbaum a Morena por fideicomiso. El Universal. 0:20 voy a apoyar a Sheinbaum en su programa de gobierno. El Universal. 0:44 oro histórico para México en JCC Barranquilla 2018. El Universal. 0:34 en su cumpleaños, Peña Nieto agradece oportunidad de servir a México. El Universal. 1:03 sube a 3 de la cifra de muertos por choque en la México-Pachuca. El Universal. 0:43 Shakira regresa a Colombia y hace vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos. El Universal. 0:40 como generación hemos marcado una época. El Universal. 2:16 con retraso, entregan trenes de la L1 del metro. El Universal. 1:29 un cha-cha-cha antes de morir. El Universal. 1:26 mueren Agate, más de lo mismo. El Universal. 1:43 ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos. El Universal. 0:52 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 0:56 ellos son los últimos hombres del Estado Mayor. El Universal. 0:57 damnificados bloquean circulación, exigen entrega de apoyos. Del Universal. 0:30 reportan saldo blanco tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina. El Universal. 0:33 siguiente